Transcurría el mes de junio de 1961. Dos meses atrás se había librado en Girón la batalla victoriosa en defensa del carácter socialista de la revolución. La lucha ideológica alcanzaba niveles superiores de tensión y miles de hombres armados defendían el derecho a existir como nación independiente. Por otra parte, la deserción de algunas figuras de la intelectualidad cubana y el debate en torno al futuro de la política cultural que seguiría la revolución, acompañado del descrédito que para entonces tenía en el sector intelectual revolucionario mundial la política cultural del socialismo real, asociado al estigma de los excesos del estalinismo, despertaban no pocas inquietudes e interrogantes en el medio intelectual cubano. Por esencia, patriótico y progresista, pero diverso en su procedencia social, sus matices ideológicos y tendencias estéticas. En ese contexto histórico, la atención a la cultura nacional fue en constante crecimiento. Estaba en marcha la campaña de alfabetización y en fortalecimiento el que devendría emblemático Ballet Nacional de Cuba y la propia Biblioteca Nacional. Se terminó la construcción del Teatro Nacional y se habían creado, entre otras instituciones, el Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, la Casa de las Américas, la Orquesta Sinfónica y la Imprenta Nacional, aparte de hallarse en gestación la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Se avanzaba en la preparación de instructores de arte y en la creación de escuelas para formar artistas y se fomentaban las manifestaciones culturales en beneficio del pueblo que no solamente sería destinatario de aquellas en campos y ciudades, sino también aportaría creadores y protagonistas. Por otra parte, el recio bloqueo sumado por los Estados Unidos y sus actos contra Cuba agravó los problemas económicos que a ella le urgía resolver. Semejante contexto confirma la importancia que la dirección del país reconocía a la cultura para la vida de la nación. En ese complejo y difícil escenario, Fidel se reúne con escritores, artistas y otros creadores en el Salón de Actos de la Biblioteca Nacional José Martí durante los días 16, 23 y 30 de junio de 1961 para tratar temas de la cultura. Al final de aquellas jornadas, pronunció entonces una pieza que pasó a la posteridad como Palabras a los intelectuales. No fue aquel un encuentro planificado, ni con programa o agenda previa, ni acotado por filiaciones ideológicas. No se resolvió en un horario fijado o dentro de una jornada. Se mantuvo mientras quedaban cosas por decir, preguntas por hacer, respuestas por recibir. Ante este cuadro, el líder de la Revolución Cubana hizo precisiones necesarias. La revolución cubana tiene que producir inevitablemente también una revolución cultural en nuestro país. El problema fundamental en discusión es si debe haber o no una absoluta libertad de contenido en la expresión artística. La gran preocupación que todos nosotros debemos tener es la revolución en sí misma, porque lo primero es eso, lo primero es la revolución misma y después, entonces, preocuparnos por las demás cuestiones. La revolución no puede ser por esencia enemiga de las libertades. ¿Cuáles son los derechos de los escritores y de los artistas revolucionarios o no revolucionarios? Dentro de la revolución, todo. Contra la revolución, ningún derecho. Una revolución solo puede ser obra de la necesidad y de la voluntad de un pueblo. Y frente a los derechos de todo un pueblo, los derechos de los enemigos de ese pueblo no cuentan. Solo podemos renunciar a aquellos que sean incorregiblemente reaccionarios. Así se planteó entonces, y así ha sido la política cultural de la revolución esbozada por Fidel en sus Palabras a los intelectuales.